El Mundial no solo reúne a los mejores futbolistas, muchos de ellos llegan acompañados de mujeres que podrían ganar la Copa del Mundo de Belleza. Ellas son las musas del Mundial. Los holandeses llegan buscando la Copa del Mundo por primera vez, pero Wesley Sneijder ya llegó a la final al casarse con Yolande Cabu. Española de nacimiento, este mundial no le queda de otra más que apoyar a Holanda. Su belleza es un hándicap a favor de los tulipanes. Aunque enfrente estará México, quien podría ponerla a cantar el cielito lindo cuando el Castelao vibre con los aficionados aztecas. Kevin Prince-Boateng no se quiso quedar atrás. El ganés presume a su princesa cada vez que puede. Ella es Melissa Sata. El corazón de esta hermosa mujer está dividido en tres, pues pese a ser norteamericana, lleva la herencia italiana muy dentro de ella. Y además, su pareja sentimental, Kevin Prince-Boateng, juega con la selección de Ghana. Vaya dilema en el que se vio envuelta en fase de grupos, pero a final de cuentas, las probabilidades la favorecen. El estilo de los italianos se comprueba al vestir, al volante, en los restaurantes, pero también en las mujeres que los acompañan. La musa de Alberto Aquilani, Michela Quattrochoque. Luego de la temprana eliminación de Italia por segundo mundial consecutivo, los aficionados azurros solo tendrán el consuelo de ver a esta belleza al lado de Alberto Aquilani, una espectacular modelo que definitivamente pondrá de buenas hasta el más triste seguidor italiano. En esta Copa del Mundo no todo es fútbol y siempre será bienvenida la belleza que se combina con este deporte.